¿Qué trabajo, gente? ¿Qué raro? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? El día de hoy vamos a iniciar con el buen Eden, así que pues... ¡Fierro, fierro, 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 fierro! ¡Firraxo, baby! Vamos a ver qué pedo. Ay, empezando con Maldición del Ciego, hazme el jodísimo favor. Pues empezamos con uno de vida. La neta, las lágrimas están mediocres, el daño está mediocre. La velocidad de movimiento sí está bien perrona, el rango está bien. Y la velocidad de disparo pues está meh. Ok, la verdad no es el mejor de los inicios, pero bueno. Espero que se porte chido este pedo. Vamos a ver qué pedo. El personaje de Eden, por si no saben qué rollo, es un personaje bastante famoso en este juego. Porque básicamente es todo aleatorio. O sea, este güey... Bueno, más que nada, el inicio, pues. No, es que... No es que absolutamente todo va a ser completamente random. No. O sea... Este carnal puede empezar con... Siempre empieza con dos objetos completamente aleatorios. O sea, podrían ser... Podría ser cualquier cosa, créanme. O sea, y con cualquiera me refiero a cualquier tipo de objeto que se puedan imaginar. Puede ser activo o pasivo. Espérense, dejen nada más. Trato de no morir. Ok. Uf. Joder, quería tronar este carnalete yo. Ok. Uf. Uy, su perra madre, casi. Casi me voy a ver a mamá Coco. Hijo de su perra madre, cómo odio este tipo de... Este tipo de cuarto, realmente si no tuviera tantísima buena velocidad de movimiento, probablemente yo hubiera valido berenjena. Puntadas. Puntadas es muy, muy bueno. Y man, normalmente no me gusta agarrar tratos con el demonio. Perdón, tratos con el demonio, hasta objetos ciegos, pero... La verdad es que, dadas las circunstancias de aquí, puedo hacer una excepción y puntadas es buenísimo. Vamos a llevárnoslos. Desde luego, claro que no debía haber entrado acá, pero ya que. Vámonos. Ok, puntadas es un activable que lo que hace es que cambio posición con este pequeño dummy. Como pueden ver, así. Y pues nomás hago un buen daño, la verdad. O sea, si tiene un daño bastante decente cuando reaparezco. Y pues puedo desmadrar a los enemigos. Quiero esperarme. Ok. Bola mágica 8. Ok, ruedita la fortuna. Y listo, no sé si se fijan, pero realmente sí que le hago un buen chunk de daño a los enemigos de equipo sotísima madre. Tenemos el trinket de la Blob's Bladder, que creo que significa estómago de Bob, algo así significa. Que pues básicamente es este, deja un creep cuando suelto las bombas. Si ven que aquí hay un creep verde, este que está aquí. Eso es lo que, oh joder. Ok. Qué bueno que tengo puntadas, porque realmente mi daño ahorita está mediocre. Uy, lo contra Ciruelita. No sé si se fijan, pero cada vez que me teletransporte a Ciruelita, le voy a hacer un buen tortazo de daño. Aunque es un poco peligroso. Porque, digo, pues, o sea... Sí te da unos pequeños, pero muy, muy pequeñitos frames de invencibilidad. Pero tampoco no es como que tú digas, uy, su perra madre. Ay, a ver qué me dan. Tornillo. Ay, gracias. Recuperé la lagrimeada. No hay ninguna forma en la que pueda conseguir... Joder, bueno, pues ni pex. Fugi. Estaba viendo a ver si había una forma de poder encontrar algún corazoncito de alma, pero... Ay, déjeme echar mi buen sorbecito de agua. Otra segunda maldición del ciego. Hazme el jodido favor. Ok, este pedo está maldito. Bueno, ya no tanto. Ok, un planetario... Aunque la verdad es que también el hecho de agarrar un planetario ciego está medio... pero a ver... Venus. Ok. Venus no está nada mal. Nadititita mal. Joder. Hijo de tu perra madre. Ah, por cierto, también si vieron se puede usar puntadas para salir y entrar de la... Ok. Para salir y entrar del cuarto maldito, así que no hay pedo. Venus es bastante bueno, realmente. O sea, lo que hace es que todo lo que... O sea, aparte de que me da un aumento de vida, lo que hace es que todo lo que le esté apuntando así de frente, o sea, como quien dice, todo lo que vea de frente, va... ¡Ay, joder! Va a tener un charm. Entonces, a todísima madre. Y pues, digamos, si hay un montón de enemigos, como ahorita, ¿qué es lo que pasó? Pues voy a... ¿Dónde rayos está mi puntazo? Ok. Si hay un montón de enemigos, ¿qué es lo que ahorita pasó? Pues se van a aniquilar entre ellos, básicamente. ¡Oh! Ya sé que es maldición del ciego, pero joder.
El cupón. Ok, el cupón es interesante. ¿Qué tenemos acá? ¡Mamá mega! Hijo de su perra madre. Ok, bueno. Vamos a usar a Mamá Mega. Me voy a llevar el cupón. El cupón voy a tratar de trampar una. Algún este tratito con el demonio de Afri. Si es que puedo, ¿verdad? Si es que hay suerte. Si no, pues ni pex. Y pues vamos a explorar todo. Que esos corazoncitos de alma. Ok, hay una trampilla. También por estas razones que quería. Esto podría ser cualquier cosa, pero a ver. Pergamino de mar muerto, me. Vámonos. Les digo, no soy muy fan de trampar tratos con el demonio completamente ciegos, pero si eso es uno de gratis con el cupón, está bien. Y bueno, digo, realmente, pues sí prefiero este. El diente negro, esta madre va a disparar un diente de vez en cuando. Y ya, es todo lo que va a hacer. Si consigo una llave, agarraré ese. Yo creo que sí. Porque realmente no puedo estar ahí sin objetos. Necesito daño. Aunque sí tengo que admitir que Venus, sí. Probablemente es de lo mejorcito que pude haber conseguido. El buen Venus. Aparte que Mama Mega va a prácticamente guanchotear a cualquier jefe que esté. Fíjate que la neta que sí, Me están saliendo demasiados activables y sí prefiero decirle que no. Vamos a atrapar el no. El no lo que hace es que va a hacer que no haya ningún. El sumo sacerdote, el emperador, la luna. Ok. Ah, pues a ver si se arma. Por favor, que si haya tratito. No hubo trato con el demonio. Joder. Bueno, Aripex. Caja de fósforos. Esa cosa está medio meh. Y pues bueno, pues ya no hay mucho más que hacer. No, voy a hacer esto para llegar rápido acá. Vamos a agarrarlos estos. Sí, la verdad, siendo sinceros, me voy a seguir quedando con el. Con el Stitches. Con el puntadas, perdón. Esta madre es. Simón, es el tengo sueño. Ne. Voy a agarrar un corazoncito de alma. Y. Pues. Pues ni pedo. Pues supongo que vamos a ir a. Por un segundo planetario, creo yo. Porque, pues mira, voy a tener que. No. No encontré. Espérate. ¿En la tienda habrá llave? Ni me fijé siquiera. Debería de haber. A ver, vamos a ver. ¿Me pudo haber guardado Mama Mega? Sí, la neta que sí. Para haber sacado Boss Rush. Pero, ne. Ne, vamos a irnos con puntadas. Puntadas me puede carrear más o menos bien. Por la esta partida. Y pues vamos pues a darle. Toto. Chingue su madre. Hay que poner que esté ciego. Ok, bombas de sangre. A mí sí me gustan las bombas de sangre, soy gran fan de. Así que a tu hija madre, vámonos. Me voy a seguir quedando con ese trinket porque ya no quiero más jodidos activables, por favor. Vamos a decir que no a los activables. Me voy a llevar. Bueno, vamos a activar el sumo y me voy a llevar la del emperador. Ok, Fugi. Muy bien. Catacumbas, pues me. Como podemos seguir entrando aquí de Afri, vamos a aprovecharlo. Al maísimo, gente. Ay, joder. Les digo, la verdad, no creo que esta sea una partida para hacer boss rush. Me siento muy, muy débil, así que no hay tanto pedo. La neta que como que en el pastel. Ok. Joder. Eso era lo que quería. Si se fijan que les digo puntadas, me va a hacer valer bien sabrosote. Vámonos. Aparte que también en serio el charm, o sea, entro y ¡pum! Y los dejo todos encantados. Uf. Baby. Ahora que lo veo, tengo 13 bombas y una llave. ¿Qué pedo? Ajá. Bueno, ahorita tenemos la probabilidad del 100% de trato con el demonio. Digo, porque pues fallamos miserablemente el trato pasado, entonces. Pues ni peps. ¡Uy! ¡Uy! Menos mal que este güey como es. Como está encantado. Uf, ok. Ok. Aquí estoy tratando de abusar de Venus todo lo que pueda. Vamos a entrar aquí a ver qué hay. Apuñala espadas. Espaldas, perdón. Apuñala espadas. Nada, apuñala espaldas.
Ok. Ok, pues fíjate que no está tan mal estos objetitos. Me agrada, me agrada. Aparte me agrada más que estoy viendo que acá mis compañeritos están... Bueno, más bien los enemigos están aniquilando entre ellos, así que... ¡Ah, todísima madre! ¡Ay, joder! ¡Joder! Si me alcanza. Ni él se la crenche y dispara aleatorio completamente. Ajá, voy, quiero que las arañas se maten entre ellas. ¡Ay, joder! Te juro que ni vi esa jodida araña. A ver, ¿qué tenemos acá? ¡Ulala! Hijo de su perra madre. Voy a agarrar el doctorado porque necesito estadísticas. Pero el mapa también es muy, muy bueno. Voy a ver si logro encontrar este... ¡Ay, joder! Voy a ver si logro encontrar este más dinerito para poder comprar el mapita. No me gusta este cuarto, por cierto. No me gusta para nada. Burp. Esta madre me va a dar otro aumento de vida que no necesito. El burp lo que hace es que repite la última píldora que agarré. Así que en el... Quisiera ahora realmente encontrarme otra píldora que me quitó lágrimas. Ahora sí, joder. Ahora sí para poder trampar dos píldoras de golpe. Y ya tener un lagrimeo pues de pérdida decente. Porque ahorita tengo... Inclusive tengo menos lágrimas que el Isaac básico. Así que... todavía necesitamos ayuda en cuestión de... De lágrimas, perdón. Sí, pues sí. Bueno, vámonos pues para arriba. Ya que al parecer es el único lugar que queda donde... Debería estar el jefaxo. Voy a hacer esto para que se disparen entre ellos. Uy, joder. Muérete, brother. También un aumento de daño porque digo, 2.70 de daño es un daño muy, muy mediocre. Ya les digo, no van a impresionar a ninguna chica con este daño, o sea. Ya se los digo yo, 2.7 sí es un daño me. Si me dan aquí la piedra pequeña lo voy a agarrar 100%. O no, o bueno, no me den nada total. No me agüito. En serio, me está tirando muchísimo paro el Venus. Ok, vámonos. Me ando con basote. Yo la verdad es que sí soy gran fan de... Mate, ¿qué carajos? Ah, pensé que se habían quedado completamente encantados estos permanentemente porque como que cambió la animación, pero en él. ¡Oh! ¡Oh! Perra, casi. Casi me agarras, cabrón. Ok. Aquí debería estar entonces la Secret Jux. Bueno, no tengo ni idea dónde podría estar la Secret Jux. Vamos a darle contra el frágil. Joder, no le di. Uy, su perra madre. Necesito aplicarle el sangrado. Aplicándole el sangrado a este carnalito y se me muere solo. Joder, no fui lo suficientemente rápido. Ok, vamos a ver qué hay ahora en ese tremendísimo trato con el demonio, ya que... Primer título... Joder, ¿en serio? Ok, debo de dejar de hacer eso, la neta. Me teletransporto, pero inmediatamente este cabrón me sigue. Joder. Ya, sácate la berenjena, perro. Ay, sí, gente, la neta, sorry, pero sí necesito el cuchillo, mamá. Si no, la verdad, no veo la forma en la que podría vencer esta partida. Ok, vámonos. Pues sí, vámonos sin más, no hay nada más. Dejé atrás el mapita, pero pues no hay forma de conseguir dinero, así que ni pedo. Ansus. Ok. Puedo entrar a la Secret Jux y luego me puedo teletransportar derechito con el jefe. Ok. Ajá. Una carta. El diablo. El diablo. Adiós, mi diablo. Me están dando demasiadas, insisto. Demasiadas, Ay, joder. Demasiadas bombas y muy pocas llaves. Digo, por mí me viene bien. De hecho, me viene hasta mejor. Es más valiosa la bomba que la llave. En casi todos los puntos de la partida. Casi, casi todos. Vamos a ver qué tenemos pues acá. No es la gran cosa, pero... Ok. Joder.
Espérate, mi bombino. Oh, es que teniendo el cuchito de mamá. Este pedo va a estar bien sabroso. Oh, yeah. Ok. Ahora déjame regreso a terminar de limpiar todo este embrollo. Creo que se pudo usar stitches para abrir ese cofre, creo. Sí. Oh, yeah, baby. Como eres invulnerable, por un momentito nada más, pues ahí mero. Ajá, mi mini duque, por favor, sáquese a la berenjenukis. La verdad es que no creo alcanzar Boss Rush. Lo veo algo muy, muy complicado. 99 bombas, digo, ¿por qué fucking no? Ok, ya tenemos ahora sí el máximo de bombas posibles. Oh, sí, por favor, momentito de lágrimas. Aunque la verdad es que ya no me sirven para absolutamente nada. Debatible o no, si me voy a... Si voy a puro Boss Rush, muy, muy debatible. ¿Esta madre qué es? Otro aumento de lágrimas. Y nos largamos. Voy a ir a largar, pero de bolín pim pash. Lo más rápido que pueda. ¡Ay, joder! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Uy, casi me dan! No puedo creer que esa lágrima no me haya dado. A ver, mis jodidas mosquitos bombas, vámonos. Nomás quiero asomarme qué rayos hay en el cuarto este dorado, porque la neta... Les digo, sí, tenemos el cuchito de mamá, pero no quiero tener que lidiar con que es lo único que tengo. Realmente no. Quisiera ver si puedo conseguir algo más, una cosita así, aunque sea leve. Ok. Se atacaron entre ellos, noticia madre. El toque de Midas, pues está me. Sí, un poquito medio me, aunque tiene sinergia con el puntadas, pero... Pues bueno, total. Vámonos. Nos alargamos derechito de aquí. Ah, irónicamente sí, sí me apuro. Debatible, debatible. Vamos a entrar primero aquí. A ver qué rayos es lo que hay. Hay pura popó. ¡Ay, joder! A ver, los jodidísimos goblins. Por favor, sáquense a la berenjenokis. Vamos a entrar aquí. Le hacemos skadooch. Y vámonos. Joder, están en ambos extremos. Ah, codicia. Ay, joder. Ok, tengo que tener cuidado porque no quiero perder el tratito con el demonio. Aunque el corazón podrido también me protege. También me da protección contra el demonio. Pero pues tampoco no quiero que sea mi única protección. Vámonos. Joder. Ah. Joder, fui y me estampé de cara. ¿Quieres por favor dejar de hacer esas estupideces, mi Faustingo? Vamos a ver qué hay acá en este cuartote. No, 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 no. Ay, Dios mío, porque estaba encantado ese güey. No me masacró. Ajá. Ok, ya muérete con el sangrado. Su perra madre, a ver si encuentro aquí un corazoncito de alma o algo. O algo. Ok, hay un corazoncito de alma. ¿Qué es esto? Perks. Si hubiese un cuarto de sacrificio me llevaría perks, pero como no hay, le hacemos así, o sí, tronamos esto y nos largamos. Fierro. Fierro, baby. ¿Me puedo llevar perks? Bueno, no me va a servir de mucho. Pero bueno, me lo podía llevar perks para el buen este boss rush, pero ni. Aunque la verdad, o sea, sí me gustaría intentar hacer boss rush, pero, o sea, siendo sinceros, gente, estoy muy, muy débil. Exageradamente débil. O sea, háganme el jodido favor. Pero bueno, lo voy a intentar. En serio, necesitaría un buen tratito con el demonio. Algo acá chingón. Algo que es Shidorio. Esta llave sí la necesito. Vámonos. Ya sé que dejó un centavito ahí, pero no creo que me haga falta un centavo. Quiero creer que no, ¿verdad? Porque pues uno nunca sabe. Joder. Voy a seguir quedando con el no. ¡Uy, su perra madre! Si no tuviera el cuchito, esa mano me hubiera pegado casi de agua. Bueno, pude haber usado el puntadas, pero tenía que haber sido bastantillo más rápido.
Y ahorita tengo mis reflejos de gato muerto que nomás no. Desde lejillos, cana. Desde... runa negra. A ver. Que la voy a usar inmediatamente. Joder. Voy a tener que usar la jodida runa negra. Porque no quiero el cubito de carne, en serio. Joder. ¡Ah! Tenía que ser. Ay, Dios. Dios, 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 Dios. Necesitamos ayuda, gente. Mucha, mucha ayuda. Es súper importante que no pierdas el tratito con el demonio, en serio. Realmente, si no tuviera el cuchillo de mamá, estaría aún más jodido todavía de lo que estoy ahorita. Okay. Oh, por favor, dame un corazoncito. Oh. Sí, es que sí necesito daño. 2.7 de daño, hazme el jodido favor. Sí, es cierto que sí me jode bastantillo el hecho de que ya no... la velocidad de movimiento, pero es que, o sea... 2.75, o sea, prácticamente ya duplicamos el daño y... ¡Ay, qué bueno que aquí sí hay! Sí, había corazoncitos de alma. Siendo sincero, la verdad, no creo alcanzar Boss Rush. Ni siquiera lo voy a intentar. Ahorita lo que voy a intentar es simple y sencillamente ganar. Porque la partida esta está muy, muy ojete. Que vámonos. Les digo, en serio, no sé dónde estaría si no fuese por el cuchillito. A ver, digo, tengo 99 bombas. Las tengo que usar en algo. Así que déjate caer la greña, mijo. Me debería dar muchísima feria. Y espero que en la tienda haya algo. Algo con lo que valga la pena. Porque me puede salir jodida codicia. Que no me ha salido en ningún... en ninguno de los otros mapas, lo cual te hice madre, pero pues, podría ser la excepción este. Vamos, mijo, déjate caer la greña. Este canal normalmente lo único que me da son otros objetos de bombas. No me puede dar Mama Mega porque tengo no y porque... digo, pues ya me salió, entonces... hey. Ándale, cabrón, tampoco no te pases de berenjena, ya te di casi 40 bombas. Ok, bomba rápida. De perdida me recuperó 7 bombas y... pues me... dame. Vámonos. Espero algo mejor. A ver aquí qué. El Hollow dorado. Ay, joder. Ajá. Vámonos. Ay, cabrón. Tengo miedo de este cuarto, gente. Ay, en serio, sí que se nota, Sí se nota esos dos puntitos extra casi de daño. Ay, joder. No, es que sí cambia el asunto bastantillo. En serio, muy probablemente no hubiera sobrevivido hasta acá si no hubiese conseguido el cuchillo de mamá. Y eso que no soy muy fan de este objeto, porque, o sea, sí sé que es muy muy fuerte, pero no creas que es de que, uy, su perra madre, cómo me encanta este objeto, nada. A ver, mi puntadas. Quiero entrar y salir de aquí, de agrapa, vámonos. Que vamos a ver qué hay acá. Estoy buscando piedritas marcadas. Algo, básicamente. También la velocidad de movimiento no me vendría nada mal. Porque sí necesito... menos 3. Debatible, no sé si me esperaba a ver si encontraba un cuarto de sacrificio. Porque como tengo perks. Y ese, el menos 3 me cura por completo. Me pudo haber servido bastante bien. Esperarme usarlo, pero ni pecs. Ni peps, peps, peps. Vamos a buscar pues la tiendukis. No. Que la chinga. Y para que me dé una jodida bomba troll dorada. Sácate. Muy probablemente ahí esté la secretux. Bueno, la muy secreta, pero... Puedo vivir sin una muy secreta. Un arcade. El arcade sí me interesa, fíjate. Porque si hay una maquinita... esas de sangre... vamos a tomarnos primero. Oh, hay un Chabelardukis, ok. Ok, ahora sí me arrepiento inmediatamente de haber trampado el menos 3. Pero ya que... por desesperadukis. Vamos a ver... ay, joder.
Me encerraron estos desgraciados, vámonos. Tengo que tener cuidado con con el daño, porque tengo 100% de prioridad con el demonio y no quiero perder otro 100% así como en el segundo piso. Ok, menos mal que esos cabrones se aniquilaron entre ellos. Voy a llevar la carta del bufón, vámonos. Ok, encontré. Joder. Se veía venir, gente, la neta, se veía venir. ¡No! ¡Ay! Si me dio al final un golpe, hazme el jodido favor. ¡Ay, Dios! Pues bueno, pues estamos muy jodidos, gente. ¡Qué carajos! ¡Ay! Apenitas estuve a punto de perder el trato con el demonio ahí. Perks ya no me sirve de nada porque aquí no hay ningún cuarto de sacrificio, entonces voy a tener que jugar con este carnalito y con este. También con este, ¿por qué no? Pues de hecho con los tres. Esta madre la voy a tronar. Me puede dar corazoncitos. ¿Otro juicio? Ok. El mini cofre. Esta cosa está medio meh. Pero pues ya que. Hay muchos corazones por ahí regados. Esa madre no la quiero para nada. Oh, la fruta de Babilonia. Pues no me sirve para nada, la neta. Uy, perra madre, casi. Casi vale berenjena ahí todo el asunto. Necesito ayuda. Ayudita, por favor. Voy a tronar a este carnalito. Ok, solamente tengo que vencer a mamá sin recibir daño. Trampamos nuestros tratos con el demonio. Va a estar Abadón. ¿Cómo se dice? El recipiente vacío, Brimstone. Y a partir de ahí vamos a agarrar Leviatán y uff, pa'l cielo, carnal. Pasta ribota, estoy seguro que. Sí, ese es mi pronóstico. Sí, claro que eso va a pasar. Ay, cabrón, espérate. Espérate. Más bien lo que va a pasar, brother, es que voy a jugar esta madre hasta quedarme sin dinero o que me dé un corazoncito de alma, lo que pase primero. Espérate, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Voy a soltar el de no. Que no estaría nada mal que esta casa tronara y que me diera ¿cómo se dice? El gente, se me. Me va el nombre, joder. La bola de cristal, Simón. La luna. No estaba en la Secret Jukes, entonces. Ok, aquí está. Aquí está mi corazoncito de alma. Ok, nuestro trato con el demonio sigue intacto. Igual, pues ni pedo. Vamos a ver. Con esos tremendísimos consejos que me da esta madre, que, ay, Dios, cómo hacen que me den tantas ganas de seguir viviendo. Mis consejos ojetes. Dos corazoncitos de alma. Y un par de cartingas. No, pues wow. Sí, me conviene tronar todos los hongos. Porque como tengo el doctorado. Si me sale alguna píldora. Aunque no me salió nada. Pero bueno. Si me sale una píldora. Va a ser positiva. Pero no me salió nada. Vámonos. Jodido doctorado. No me sirvió para casi nada. Vamos a tronar todas las calaveras también, a ver qué. Digo, a ver si me sale algo. Algo shidis. Ok, bueno. Ajá, me va a seguir dando el carruaje y el no. El carruaje es básicamente para matar a la mamá. De forma sencillita. O bueno, no creo que me haga falta, la verdad. Mamá azul, ¿verdad? Sí, es mamá azul. Adiós. Ok, no me hizo falta para nada. Vamos a entrar primero aquí y luego vemos qué pedo. El manto ceremonial. Ok. Ahora sí que se nota este daño. ¡Ay, cabrón! Qué buen timing, la verdad. Mira, vamos a dejarnos de mamadas. Vamos a agarrar el negativo.
Aumentito de daño todavía más y vámonos. Sí, ya con estos dos aumentitos de daño ya debería de estar bastante poderosote. No. Ok. Con este trinket significa que va a haber cuartos dorados. Ulala, ok. Un corazoncito de alma así aleatorio, gracias. Este significa que va a haber cuartos dorados en este mapa, entonces vale la pena buscarlos. Lo único culero es que pues van a estar en ambos extremos del cuarto, no, ¿sabes qué? La neta no tengo ganas de estar ahí. Vámonos. ¿Qué carajos? ¿Triple duque? ¿Qué clase de cuarto es este? No, hombre. Hazme el jodido favor. Ok. Bueno, pues vámonos. Ay, Dios. El juicio. A ver, esta madre la va a sacar acá. No me gusta para nada este cuarto. En serio, ya ha habido varios cuartos que me están tentando bien, cabrón, a usar mi carta del... que me da invulnerabilidad, pero Nel. No voy a perecer. Joder. Es que no tengo el... No, pero esto me va a activar la fruta de Babilonia, eso sí. Eso sí que está shidis. Podría usar el carruaje contra este carnal, la verdad. Debatible si lo... Vamos a usarlo. Oh, claro. Y funciona la primera, lo cual hace completamente irrelevante mi... Bueno, qué importa, total. Me dejó con la fruta de Babilonia, lo cual está muy, muy bien. Aumentito de vida, que aún no sé si lo voy a usar. Me voy a esperar tantito, pero este aumento de velocidad de movimiento, uff. Uff, si me viene de perlotas. Joder. Me marranearon los cabrones. Ok, vámonos pues. Ok, el super mega hollow es esto. ¿Qué carajos? Creo que es el hollow más largo que he visto en mi vida. O sea, qué pedo con este carnal. Ajá. No quiero agarrar ni un solo corazoncito. Porque me va a arruinar mi fruta de Babilonia. Voy a tener velocidad de movimiento muy mediocre. Y digamos que no voy a estar feliz. Vámonos. Ay, qué diferencia a la hora de esquivar las cosas. Bastante. ¡Oh! Gases. Otro aumento de vida. Más alcance. Hematémesis. Y algo va mal. No, vaya píldoras más pedorras. Imposible. Bueno, ¿sabes qué es lo que puedo hacer? Me puedo llevar la píldora del hematémesis en caso de... de alguna emergencia. Perks. Espérate. Esta perks es interesante. Me va a servir para un... poder. Para un cuarto de sacrificio, si es que encuentro, ¿verdad? Aquí debería estar la... la muy... Ok, no, no está. Sí, es cierto, tengo placenta. Placenta me va a estar regenerando vida y eventualmente me va a quitar mi efecto de la fruta de Babilonia, pero bueno. Ok. Muérete, bitch. Aquí está, esto es lo que estaba buscando, el cuartito dorado. A ver si este trinket se deja caer la greña, espero que sí, no lo sé. La verdad no me gusta pasar mucho tiempo aquí, nee. Blood Rise, no, pues wow, derechos de sangre. Vaya popó de objeto, en serio. Tengo sueño. ¿Este es bueno? Tapa de seguridad. Es que las píldoras que tengo no están tan chidas también como para que tú digas... Uy, su perra madre, déjame. Las trampo. Voy a... vamos a ver. Necesito varias cosas. Primero necesito encontrar dónde rayos está el... Ok, ya valió berenjena por completo mi... mi efecto de la fruta de Babilonia, entonces vamos. Pues vamos pues a curarnos ya que. Y pues vamos. Vamos a ver si hay suerte con el trato con el demonio.
Que no lo sé. Espero y sí. El buen Fred. Ok, de perdida el jefe está tranquilito. Está relax. Aquí básicamente tengo que escoger qué trinket quiero. Si quiero seguir teniendo esto, quiero más píldoras. Oh, sí hubo trato con el demonio. A ver. Ay, oh, sí, por favor. Sí. Ok, entonces bueno, trampamos Brimstone. Azufre, como le quieran decir. Y ¿por qué no? El Sucubo. Esto nos va a dar el efecto de la frutita de Babilonia. Vamos a agarrar al chico del desfile porque, pues, ¿por qué no? Digo, pues ya que. Y me voy a regresar a todas esas pildoringas que me aumentan la vida. Ok, bueno, más bien nomás es una. Una píldora que aumenta la vida, esta mera. Ok, y me voy a seguir llevando perks. La neta, me gusta perks. Es buenísimo. Espérate, carnalito. Ok. Debatilo, ¿no? Les digo, insisto, si me llevo el otro trinket que me aumenta las píldoras que aparezcan, la verdad es muy, muy bueno, sobre todo teniendo el doctorado, pero es que... Insisto, si no hay píldoras tan chingonas... O un único objeto random aleatorio extra. Ok. Bueno, ¿sabes qué? La neta, siendo sincero, sí, yo creo que es mejor, sí. Después de ver de lo que pasó con el cuarto este anterior, que este que me salió, que está bien pedorro, vamos a tener fe en las píldoras. Así que, pues, vámonos. Vámonos. Ok, la hacemos acá. Y Skadooch. Firro. Ok, ahora si alguna vez se han preguntado qué chingos hace el cuchito con Brimstone, pues simple y sencillamente lanzas el cuchillo normal. ¡Ay, joder! Y luego después lanzas una ráfaga bien cabronzota. Pero cabrona de... cuchillos. Así como están viendo. ¡Oh, yeah! A ver que se ve muy satisfactorio. Golpe. Me hubiera servido muy, muy bien antes, pero bueno. Como me salió aquí otro, vamos a tragarnos estos dos y fierro. La de perks, la neta, me la voy a guardar para el jefe final. Digo, perks, por si no saben qué es lo que hace. Lo que hace es que me rebajo todo el daño a la mitad por un cuarto. Aunque también lo podría usar aquí. A ver qué tenemos acá, el bufón. Sí, también se puede usar en el cuarto de sacrificio, la perks. Debatible o no, yo qué sé. Oh, ay, cabrón. Oye. Oye, todos estos trinkets. A ver si me pueden dar algo. Ah, es cierto, también el puntadas puede tronar estas weas, los keepers. Me voy a seguir usando este hasta que se me truene el daño de agrapa que tengo. Y la después de ahí ya cambiamos. Ok. El sol. Muy tarde, brother. Muy, muy tarde. Vámonos a darle. Bueno, ¿me la puedo seguir llevando aquí el sol? Ok, la hacemos así. ¡Cabrón! No, sí que hace daño este combo. ¡Ay, joder! Ok, de acuerdo, desbloqueo un bebé que falla. No, gente, no. ¡No! Fausto, es una mala idea. Con una chingada. Fausto. Piensa. No lo hagas. No. No. Has llegado muy lejos. Has batallado un chingo. No tienes por qué chingado. Sí. Que ya sacarías a delirio y todo el pedo. Pero todavía ni siquiera has hecho Hoshi. Necesitas hacerlo y esto y el otro y bla, bla, bla. Y no. Tranquilo. No me digas, Fausto, que vas a irte a explorar todo el fucking lugar a ver si encuentras algo por lo que valga la pena. Digo, ya tienes una carta de teletransportación, lo cual es algo muy, muy importante cuando vas a enfrentarte al innombrable, pero... Joder, ¿en serio es partida para el innombrable? Apenas empezamos a agarrar ritmo, entonces... Como que para irme muy arriba diciendo, vamos contra el delirio. Como que en el otro perks. Tu corazoncito de alma. Ok.
Si consigo más corazones de alma, muy probablemente sí vaya por el cuarto de sacrificio. La emperatriz. Nee. Esta weá no quiero. Ojo. Tiene finta que aquí está la Secretive. Espérate, ya la encontré, ¿no? Simón. Sí, encontré la Secretive. Olvídala de la Secretive. ¿Qué rango tengo? No, me gusta mi rango. La verdad, cuando tienes ya demasiado rango con este cuchillito, llega un punto donde el cuchillo empieza, o sea, tarda mucho en volver y te puede medio perjudicar. Entonces, nel. Ni pa' qué. Ay, cabrón. Aunque después de ver lo que le hice Nvidia, sí hace que den ganas de ir a enfrentarte al Deli, pero... Piensa, Fausto, usa la razón. Usa la razón. Pero es que, joder, Fausto, mira este daño. Mira este daño y dime que no le vas a partir en toda su berenjenísima madre al buen Deli. Joder. A ver, espérate. Primero el rojo. Ok. Joder. Algo va mal. Vaya popo. Vámonos. Voy a ir al cuarto maldito. Ahí sí quiero ir a ver qué pedo. Un montonal de vida, ¿eh? Oh, estoy full de vida. Ok, definitivamente, pero definitivamente voy a ir al cuarto este de sacrificio. Ajá. Sí que sí. Vámonos. Digo, tengo una segunda perks, entonces sí, vamos a ir al cuarto de sacrificio, ya que como aquí no hubo trato con el demonio y ya después de aquí ya no sigue, entonces nos puede teletransportar. De hecho, nos puede teletransportar también al trato del ángel, porque no obtuvimos ninguno de los dos. Ok, bueno, pues activamos perks y a darle. Si se fijan que cada tap me cuesta nada más medio corazón, en vez de que me cueste un corazonzote. Ese es el poderío de perks. Vamos a ver aquí, ok. Bendecido. ¡Oh! Esperaba algo más, ok. El anillito de mamá. Runa negra. El sol. Último. Y hasta ahí quedó. Vamos a consumir. Vamos a consumir el fragmentito de llave con la runa negra. Ajá. Y también voy a consumir todo lo que está aquí. Ok. Y nada más este es el único que vale la pena. Ok, trisagio. Que no sirve para nada, que yo sepa. No sirve para absolutamente nada. Y hasta ahí, brother Simón. Sí, ya no vale la pena hacerle más. Pero bueno, conseguí la vela de Pascal. Lo cual está medio meh, la neta. No es algo muy increíble, pero bueno. Qué bueno que está aquí. ¿Dónde rayos está mi otra píldora de perks? Más que es la que está hasta acá arriba, ¿no? La madre que es la emperatriz. No me sirve de absolutamente nada. Aquí estás, vámonos. Me voy a llevar ese trinket de la bombilla. Es el que me va a hacer valer. Y pues fierro, ¿no? Fierroxo. Ok. La verdad es que también el trinket de la cruz celta suena muy muy tentador. Pero en el... No, gente, nada, la neta, nada, sorry. No. El día que vaya por Hoshi, vamos por delirio. No, la neta, no. No puedo, simple y sencillamente no puedo. Que sí, puede que tú veas que veas esto y que digas, no, nomás esto, pues si estás bien rotote, nada, brother. ¿Qué no conoces a delirio? ¿Qué chingados, burp? Esto va a repetir la última. Vamos a aumentarnos la vida. De hecho, vamos a aumentarnos la vida dos veces. Porque después de aquí tocan... Ok. Aumento de lágrimas. Ya no quiero más alcance. El gas se lo voy a consumir nomás pues para que no esté aquí. Y me va a llevar perks. Ok. Ajá. Bueno, la verdad ya ni sé para qué lo reviento estos brothers. Simón, ya no necesito para nada el dinero. Vámonos. ¡Tierro, baby! ¡Uf! ¿Quién lo diría? La verdad sí se está poniendo medio poderosita esta partida al final, ¿eh? ¡Ya! ¡Al final! Sí se está poniendo poderosilla.
Digo, pues más vale tarde que nunca, ¿no? Supongo ya. Es lo que dice toda la gente que llega tarde. Más vale tarde que nunca, mijo. Puedo seguir tronando porque, pues, desde que conseguí 99 bombas, no he podido bajarle a las bombas nada. También es cierto que las dejé de usar porque, pues, estaba más concentrado en otras cosas más importantes como no morir. Ya saben que no me gusta para nada este cuarto. Ay, Dios, y luego el jodido vórtice en medio también la caga bien, cabrón. Ajá. Uy, su perra madre. El mundo. Ah, ok. Nah, no vale la pena regresarme hasta allá nada más para un cuarto maldito. Bueno, tal vez sí lo valga. Pero, ya vámonos. La gran sacerdotisa, ok. 1001, 1002, 1003. El pisotón lo voy a usar con la segunda fase. Con esta. Joder. Muérete, bitch. Ay, cabrón, es que en serio, esta es la rafa de cuchillitos. El juego está súper insistente en que vaya y haga delirio. No, lo siento, juego. No caeré en tu trampa. Vámonos. Acabamos de desbloquear el libro de los secretos. A ver, ¿qué tenemos pues aquí? Abadón. Las bombas de Brimstone. Oye, oye, oye. Ok, primero voy a agarrar este porque si no, luego me va a costar tres corazoncitos. El recipiente vacío y Abadón. Que me va a dar un montonal de vida. Aparte, me da la habilidad de volar y. Ok. Muy bien, vámonos pues. No estuvo nada mal, ¿eh? Realmente era lo que pedía. Yo me acuerdo que sí pedí, oye, que me den un Abadón, que me den el recipiente vacío. Y ya me. Brimstone. Oigan, me dieron todos los tratos con el de bueno que pedí, sí, es cierto. Ay, cabrón, soy un prodigio. No, 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 debería de. Ahorita mismo debería de ir a atrapar unas estas de lotería. Porque, uff, oh, ya se me está activando el. ¿Cómo se dice? El escudo este del recipiente vacío. Que, uff, 10 de 10, brother. Voy a ir seguir checando, a ver. Ok. Esto era lo que quería encontrar. A ver si van algo, un objeto. No. Vámonos. Brother. Ok, entonces, pues bueno, la partida se limpió. Se podría decir que yo la arreglé porque yo pedí lo que quería. Porque es que en serio, gente, pedí exactamente estos tres objetos: recipiente vacío, Abadón y Brimstone. Y son los que me acaban de dar. Ay, qué bueno un timing se activó el recipiente. Así es que miren lo buenísimo que es. Hombre. Una bestialidad. Doble aumento de lágrimas. Y hasta nos maxeamos de lágrimas. 7.5 de lágrimas. Ay, cabrón, hazme el jodido favor. Ajá. Ok, mi brother. Ajá. Le hacemos acá así. Activamos perks. Y la verdad es que el cordero debería de perecer bastante rápido. Cabrón, no pensé que fuese a terminar tan roto como lo estoy ahorita. O sea, qué pedo. Ay, hijo de perra. Ah, no, no vamos a hacer vuelta de victoria, pero uff, su perra madre, carnalito. La neta que sí me gustó. Bueno, antes de terminar el meollo, vamos a terminar de explorar todo el cuarto oscuro. Que quien quite y chance y puedo ir a enfrentarme al Mega Satán, no lo sé. Por Mega Satán sí me la rifo. Ok, bebé arcoiris y mini Gordy. Pues están medio mesos, carnales. La gran sacerdotisa. Probablemente lo use para one-shotear algo. Algo a lo que no me quiera acercar. Esto no. Esto, la neta. De un soplo se mueren, así que ni pa' qué. Ok, vamos, mi Gordy. Reviéntales toda la jetota. Aún más lágrimas. No es como que pueda tener todavía aún más lágrimas, de hecho. Ah, pues si la cantidad tan insana de lágrimas que tengo es gracias a la. Al único objeto angelical que tengo. A la velita de Pascal. Ok. Poposita. Ay, cabrón. Ok, yo no soy gran fan de este carnal. Así que por favor, muérete. Rápido, raudo y veloz.
verdad es que veo muy, muy difícil que me den la ¿cómo se llama? La llave de papá o que me den la carta esta del salir de la cárcel de gratis. Lo veo muy, muy difícil, pero hey, se vale soñar, ¿no? Y chance y así ya trampamos al Mega Satán y listo, ya nos quitamos otro desafío de encima. Algo va mal. Vaya popó, Nel. Vámonos. Momento de lágrimas que ya no puedo tener más. Es que ni siquiera he recibido daño, gente. Por eso es que tengo esta cantidad tan insana de lágrimas. El cochinito y el limonada. No, pues wow. Ok, parece ser que hasta aquí quedó. Ok, el Charm me confundió un poquito, pero se puede hacer. Y al final hasta conseguí Siamés. ¡Oh, ya! Yeah. Lo único jete del Siamés con el Burst TP es que nomás tira cuchillos hacia enfrente, no. No tira hacia tres direcciones como uno supondría por haber obtenido Siamés, pero en él, así no funciona. Bueno, pues ni pex. No, pues eso sería todo, gente. Espero que le hayan disfrutado. Al final sí se pudo armar esta partida, así que pues bueno. Chido, gente. Se la lavan. Bye. Uy, ya, bolsita misteriosa.